otra superproducción RCN. ¡Dale, mamá! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen surgen a cada paso por tierras del oriente. El juego de la muerte. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Boris Guzmán Azar, el árabe traidor, mira burlonamente a su pequeño prisionero. Majestad, lamento que este refugio no sea muy cómodo, que digamos, pero al menos es un sitio seguro y a salvo de cualquier intruso. El pequeño Abel Karam, futuro rey de Kiwi, permanece atado de pies y manos, tirado en el piso polvoso de la rústica casucha en medio de la selva. Sus ojos brillan con furia mirando al traidor que lo secuestró. A aquel hombre que supo engañar a todos respecto a su lealtad y que culminó capturando al pequeño soberano y escapando hacia las selvas. Debo advertiros, majestad, que estamos muy lejos del poblado. Estos barajes son el lugar ideal para permanecer ocultos sin que nadie nos encuentre. El lugar ideal donde pondré en práctica mi plan. Y escuchad bien, Alteza. Se inclina hacia el prisionero con expresión siniestra. Voy a someter vuestra voluntad a la mía. Créedme, majestad. Cuando termine con el plan, seréis un manso cordero que obedecerá ciegamente mis órdenes. El pequeño soberano forcejea inútilmente tratando de romper las ligaduras que lo atan de manos y pies. Sí, sí, majestad. Me imagino que tenéis mucho que preguntarme. Y gustoso responderé a esas preguntas porque después de todo ya no hay peligro. Y puedo hablaros claramente de mis proyectos. Os quitaré la mordaza y os advierto que será inútil que gritaréis pidiendo auxilio. Estamos en la selva, apartados de cualquier símbolo de civilización. Y gastaréis vuestras fuerzas inútilmente, majestad. Lentamente desata la mordaza que ahoga al muchacho. ¿Os sentís mejor, majestad? Miserable traidor, perro descreído. Muy caro pagarás todo esto. Juro que te daré una lección inolvidable. Oh, calmaos, majestad. Que la maldición del profeta mayor caiga sobre toda tu descendencia. Que tu alma no encuentre jamás el Edén prometido. Que... Habrás maldiciones, majestad. No lograréis sino colmar mi paciencia y olvidándome de que sois un rey. Os haga callar la fuerza. Traidor, mil veces traidor y miserable. ¿Qué es lo que te propones? ¿Por qué te has atrevido a ponerme las manos encima
y tratarme como un prisionero. ¡Porque sois mi prisionero! Que tu lengua se convierta en carroña. Que tus hijos y los hijos de tus hijos sufran las maldiciones de las siete plagas. ¡Basta! Que tu miserable cuerpo se convierta en carroña para los buitres. Y que... ¡Basta! Me obliguéis a ser brutal con vos, majestad. ¡Daos cuenta de vuestra situación! ¡Se acabó el dominio de tu realeza hacia mí! ¡Ahora soy yo quien da órdenes! ¡Miserable! ¡Cobarde! ¡Traidor! ¡Ciérrate una vez la boca! Por segunda vez Boris descarga sus puños contra el pequeño prisionero. La sangre brota de sus labios y aprieta las mandíbulas en gesto de furia contenida, dándose cuenta que su captor está decidido a todo. Si queréis ahorraros sufrimientos, aceptad vuestra situación de prisionero. Es mejor para vos obedecer que sentir el rigor de mis puños. Los ojos del pequeño príncipe quedan fijos en el astuto árabe y sus labios sangrantes tiemblan al decir... ¿Por qué? ¿Por qué has hecho todo esto, Boris? ¿Por qué? Obedece a un plan bien premeditado, majestad. Durante largos meses esperé este momento. Y ahora... al fin lo llevo a cabo. No lo entiendo. Si has tenido muchas oportunidades de matarme, ¿por qué tuviste que esperar hasta ahora? Esperaba la muerte de vuestro padre, el rey Kasvan. Era la señal para poner en práctica mi plan. Necesitaba que vos fueras ya el legítimo dueño de un trono para... para haceros mi prisionero y someter vuestra voluntad a la mía. No te será fácil, Boris. Me resistiré. Lucharé hasta que... Pondré en práctica un método infalible. Yo someteré a mi voluntad, majestad. Os lo juro, majestad. La humedad de la rústica casucha aumenta el tormento del pequeño soberano, que atado de pies y manos permanece tirado en el suelo polvoso de su prisión, mientras Boris fuma parsimoniosamente mirándolo con gesto burlón. Hágame un trato, majestad. Os dejaré libre, pero tenéis que prometer no tratar de escapar, intentar contra mi persona. Debo advertiros que estamos en un sitio peligroso donde el jaguar acecha en la selva. Y el río está infectado de cocodrilos hambrientos, majestad. Además, no lograríais jamás regresar hacia el poblado. Si intentarais escapar, lo único que lograréis será morir en la selva. Escogí este lugar sabiendo que es una excelente prisión a prueba de fugas. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? No lo sé. No lo sé, pero sí puedo aseguraros... que cuando abandonemos este sitio, seréis un manso cordero que obedecerá ciegamente mis órdenes. ¿Vas a torturarme? Te advierto que no cederé fácilmente. Ya. Ya veremos, majestad, ya veremos. Boris rompe las ligaduras que atan los pies y manos del muchacho y este lo mira temeroso. Boris... ¿entonces eres cómplice de los asesinos que nos han perseguido desde que salimos del Japón? Por supuesto que no, majestad. Esos miserables delincuentes son profesionales del crimen y obedecen órdenes de un partido político que tiene nexos con otra nación poderosa que ansía apoderarse de Kiwi. No, yo trabajo solo, majestad. Mis planes son demasiado ambiciosos para compartirlos con alguien más. Los asesinos tratan de mataros para provocar una revuelta en Kiwi en la lucha por apoderarse del gobierno. Yo, en cambio, protegeré vuestra vida. Os necesito vivo para llevar a cabo mis planes. No lo entiendo. Ya llegará el momento en que lo hagáis, majestad. ¿Quieres decir que regresaremos a Kiwi? Sí, ¿por qué no? ¿Pero estás loco? ¿Quién sabes que en cuanto tenga mi libertad y poder... ordenaré tu arresto? Te acusaré de todo esto y las leyes de nuestra patria te castigarán severamente.
Como rey puedo condenarte a muerte. Mis planes son todo lo contrario a eso. ¿Pero qué piensas hacer para evitar que te castigue cuando regresemos a la lejana patria? Eso lo dije en un principio. Someteré a vuestra voluntad a la mía. Obedeceréis mis órdenes. Y aunque seas coronado rey de Kiwi, yo seré quien os dé órdenes. ¿Estás loco? Eso no podrás lograrlo. Ya veréis casi, majestad. Ahora, poneos cómodo. Y pensad que este refugio será vuestra casa durante algunos días. Tendremos que llevarnos bien para convivir en este lugar tan apartado de la civilización. Ya, debo advertiros que si os portáis bien y obedecéis mis órdenes, tendréis comida. De lo contrario, estoy dispuesto a someteros a una dieta tremenda. Boris avanza hacia el extremo opuesto de la rústica habitación, arreglando pieles de jaguar sobre rústicos camastros, mientras el pequeño soberano mira hacia la puerta de salida. Tengo que escapar. Dormiremos en estos camastros, majestad. Cierto es que pasaremos algunos días con incomodidades, pero de vos depende que nuestro exilio sea breve. Sí, debo correr el riesgo. Es mejor tratar de escapar que estar en manos de este loco asesino. Y calcula sus movimientos para lanzarse a la fuga a través de la desvencijada puerta del refugio, mientras Boris señala hacia uno de los camastros. ¡Ocuparéis este lugar! Lamento que no sea todo lo confortable que merecéis, majestad. Pero repito, majestad, de vos depende que el exilio sea breve. Una vez que estéis preparado y sometido a mis órdenes, abandonaremos la selva para iniciar el viaje rumbo a Kiwi. ¿Estás loco, Boris? No es fácil tenerme prisionero. ¡Espera! No volverás a saber de mí. ¡Espera, maldito! ¡Regresa aquí si no quieres que te dé una lección! ¡Regresa! Pero el muchacho está dispuesto a todo y con agilidad de pequeño felino huye de la casucha internándose en la selva. Debo escapar. No sé cómo, pero debo alejarme de este loco asesino. Corre desesperadamente entre la manigua. De pronto se detiene y mira impresionado a su alrededor. Que el profeta mayor me ayude. Nunca he visto una selva más intrincada. Parece una gigantesca telaraña que me prisiona. La selva lo envuelve. No hay caminos a la vista. Las lianas y enredaderas le cierran todos los caminos y los gritos de las fieras retumban a su alrededor. ¿Por dónde escapar? No sé, no sé. Tal vez si logro llegar al río. Sí, vamos, vamos. Desesperadamente se abre paso entre la vegetación, cayendo y levantando, ansiando llegar al río, pero de pronto cae pesadamente entre el fango. Trata de incorporarse, pero siente que su cuerpo queda aprisionado y que se hunde. ¡Un pantano! El muchacho se hunde en el pantano. Inútilmente trata de alcanzar las ramas de un árbol. Se hunde peligrosamente hasta la cintura. No puedo salir. Me hundo. Boris, sálvame. Su terror aumenta. Se hunde invisiblemente. Y luego escucha una risa burlona que surge de entre las sombras. Boris, estás ahí. Ayúdame. No quiero morir. Ayúdame. Me hundo. Majestad, ¿os dais cuenta de la verdad de mis palabras? Os advertí que no tratarais de huir porque es peligroso. Ayúdame, no me dejes morir, Boris, por favor. ¿Prometéis no intentar de nuevo escapar? Sí, pero sácame de aquí pronto, pronto. Sí, de acuerdo, Alteza, de acuerdo. A ver, dadme la mano. El muchacho se aferra a la mano de Boris como única salvación. Trabajosamente logra salir del pantano y se desploma desfallecido a los pies del árabe. Merecéis que os hubiera dejado morir ahí, majestad. Pero os necesito vivo. ¡De pie! ¡Vamos, maldito mocoso! ¡De pie! ¡Vamos! ¡Ah, maldito! Se acabaron las contemplaciones. Eres mi prisionero
Y no habrá más protocolo contigo. Mi distinción es de jerarquía. Soy el dueño de la situación. Y tú, mi prisionero. Ya has visto que es imposible tratar de escapar de aquí. Si quieres evitarte malos tratos, será mejor que obedezcas mis órdenes. ¿De acuerdo? Sí, sí, Boris. De acuerdo. Andando. Majestad. La rústica embarcación tripulada por Calimán y Solín se desliza suavemente por el anchuroso río. Al ritmo del remo que se hunde sistemáticamente, Calimán impulsa la rústica embarcación mientras sus ojos escudriñan hacia las riberas del río en busca de un rastro. No hay señales del fugitivo. No, señor. Llevamos horas navegando por este río y no hemos encontrado más rastros de Boris. Tal vez se internó por la selva y nosotros nunca lo encontraremos. Oh, no te desalientes, Solín. Recuerda que nos llevan varias horas de ventaja. Y habrá continuado río arriba, puesto que no hemos descubierto ninguna embarcación atracada en las riberas. ¿Pudo ocultar la canoa entre la maleza? Oh, lo juzgo improbable, Solín. Creo que Boris está seguro que nadie lo sigue y no pensará en borrar su rastro. Lo que menos puede imaginarse es que nosotros estemos aquí persiguiéndolo. Ya va a amanecer. Es cierto, sí. El alba despunta en el horizonte. Ahora redoblaremos las precauciones para evitar que Boris nos descubra antes. Abre bien los ojos, Solín, y busca una canoa atracada en la orilla del río. Mira, la selva es cada vez más exuberante. Da miedo mirar hacia la manigua interminable. Las selvas de estas tierras son altamente peligrosas, muchacho. Aquí vive el jaguar y la serpiente cobra acecha en sus madrigueras, y el astuto lince busca sus presas. Estamos en una peligrosa selva malaya, donde la muerte acecha a cada paso. En la rústica casucha que sirve de refugio a Boris y de prisión al pequeño soberano Abelkaram, impera el ruido de la selva nocturna que se extiende como gigantesca trampa verde. El frío húmedo, presagio del amanecer, hace que el muchacho tiemble sin poder conciliar el sueño. A su lado, el astuto Boris duerme profundamente. El muchacho se estremece de frío y de temor. No sé lo que este loco traidor se proponga, pero sospecho que jamás saldré vivo de estas selvas. Solo Calimán podría salvarme. ¿Pero dónde está? ¿Qué sucedió en el poblado cuando se entrevistó con el primer ministro de mi patria? ¿Lo harían prisionero? ¿Lo matarían? ¡Oh, Dios Todopoderoso! Nadie puede ayudarle. Y una lágrima resbala por sus frías mejillas y sus manos tiemblan tratando de calentar su aterido cuerpo. Solo Calimán podría salvarme, pero jamás podrá encontrarme en esta selva impresionante. Jamás. Se hace un ovillo tendiéndose en el rústico camastro y medio cubriéndose con la piel de jaguar. El temor, la angustia, el frío y el cansancio le obligan a cerrar los ojos. Calimán es el único que podría salvarme, pero jamás me encontraré en esta selva. Queda inmóvil, profundamente dormido, mientras afuera los gritos de las aves que reinan en la intrincada selva son como carcajadas extrañas de evasivos fantasmas que cabalgaran en la penumbra del amanecer. El tibio sol del amanecer acaricia la exuberante vegetación. Bandadas de pájaros de exóticos plumajes deambulan entre la arboleda
y se oye el rugido del jaguar que hambriento sale de la madriguera en busca de alimento. La bruma se extiende sobre el anchuroso río como níveo manto de cambiantes formas, y una rústica canoa se desliza con dos fatigados aventureros a bordo. Calimán acciona con monótonos movimientos el remo, impulsando la canoa en lento avance río arriba. El pequeño Solín, vencido por el cansancio, dormita acurrucado en el fondo de la embarcación. Los azules ojos de Calimán escudriñan hacia las riberas en busca de una pista. En su expresión se adivina el incontenible afán de encontrar el rastro del fugitivo. Y de pronto, deja de remar y sigiloso se inclina hacia su pequeño amigo. Solín. Solín. Despierta. ¿Qué sucede? Shh. Cuidado. No hables fuerte. Quédate quieto. ¿Qué sucede? Mira hacia aquel lado. El muchacho obedece. Sus ojos quedan fijos en la dirección que Calimán señala. ¿Ves aquella parvada de pájaros rojos que vuelan hacia el sur? Sí, señor, los veo. ¿Significa algo? Claro que sí, muchacho. Son los pájaros llamados Huizá-Taiko, que en lengua nativa significan pájaros libres. Huyen siempre de la presencia del hombre, pues si están dotados de un sentido especial, se dan cuenta que el hombre es su enemigo. Los nativos cazan a esos pájaros, pues se utilizan sus bellas plumas para sus atuendos ceremoniales. Cuando el Huizá-Taiko vuela en desbandada, significa que el hombre, su enemigo, está cerca. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Significa, Solín, que hacia aquel lado del río hay hombres en la selva y los pájaros huyen. Creo, Solín, que nos acercamos al escondite de Boris. ¿Logrará Calimán encontrar a Boris? ¿Podrá rescatar al pequeño soberano? ¿Qué planea el astuto árabe para dominar la voluntad del futuro rey de Kiwi? ¿Qué trampas y peligros acechan en aquella misteriosa selva del archipiélago malayo? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en El Juego de la Muerte. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está Calimán, el hombre increíble. Es otra superproducción RCN, realizada por Alfa.